Bienvenidos a Más TIC Mejor País, el programa institucional del Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones. Originamos esta transmisión desde nuestra casa, desde el edificio Murillo Toro, sede de MINTIC en el centro de Bogotá. Esta vez en el marco de la primera versión de Experiencia Internet, vitrina de lo mejor en tecnología para los ciudadanos. ¿Pero cuál es la razón de esta feria? Pues nada menos que la celebración del Día Mundial del Internet cumplido el pasado 17 de mayo. En esta oportunidad les contaremos la revolución que ha traído para ustedes, para mí y para todos los colombianos la llegada de Internet, los beneficios que deja el teletrabajo y el lanzamiento de la primera serie web incluyente atendido por su propietario. Así le damos inicio a Más TIC Mejor País. Bienvenidos. La feria digital sin precedentes en la historia del MINTIC es la que se brindó al público en el marco de la Semana del Internet, evento donde empresarios del gobierno nacional muestran los avances en tecnología y conectividad para nuestra nación. Más TIC, mejor Internet. Con muchas ganas y dedicación se empezó a armar el escenario en las instalaciones del MINTIC. Allí, las jornadas fueron arduas y agotadoras, pero se tenía que cumplir con el compromiso, tener todo listo para la gran inauguración de la primera feria Experiencia Internet. Por fin llegó el día y las puertas se abrieron desde las 10 de la mañana para el público. La ministra Silvia Costaín dio la bienvenida y luego, literalmente, habló la tecnología. Allí se dieron cita a representantes de las firmas más pesadas en tecnología. Claro, esta vitrina no se podía desaprovechar y el único propósito era el de exponer los mayores avances y desarrollos tecnológicos. Cisco en este momento viene innovando en diferentes tipos de soluciones, particularmente en el tema de Wi-Fi 6.0 y todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías de 5G. Principalmente tenemos una muestra de lo que estamos haciendo para Smart Agro, para apoyar la seguridad alimentaria, digamos como que haya seguridad alimentaria en el país y un mejor uso de los recursos hídricos. Son las primeras demostraciones de cómo esa nueva tecnología 5G va a habilitar nuevos servicios para las personas, para los hogares y sobre todo para procesos de automatización y eficiencia industrial. La feria se realizó en el marco del Día Mundial del Internet y allí no solo se habló de este tema, sino también del lenguaje que implica la era digital. El público se vio sorprendido con tanta innovación. A Colombia, Colombia necesita esto. Colombia necesita que nosotros aprendamos de tecnología para pues estar en el medio, en el mundo global. Está súper excelente porque puede ver cómo es detrás de lo nuevo de la tecnología y lo que hacen las empresas. Estoy la verdad como encantada. La tecnología no es que ya esté cerca, ya está a disposición y va a permitir que mejore muchas de las condiciones que tenemos, tanto en nuestra vida laboral como en la vida diaria. El stand del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones fue uno de los más visitados, ya que allí se ofrecieron los cursos de programación de computadores y Crea Digital, entre otros. Recibí una información del proyecto que tiene el Ministerio de TIC y el Ministerio de Educación para organizar la conectividad en las instalaciones de los colegios urbanos y sobre todo las veredas. Al final, el mensaje fue uno solo: la revolución de la tecnología y la transformación del mundo. A propósito de la celebración del Día Mundial de Internet, salimos a las calles para saber qué piensa la gente con respecto a esta tecnología que revoluciona el mundo. Es vital, pero no creo que sea lo más indispensable. Para los niños, para cuestión de tareas, que son muy necesarias, porque es una ayuda indispensable en los hogares. Ha facilitado bastante lo que es la información. Informaciones que no se consiguen en internet se consiguen, más fácil. Pues para nosotros es más fácil y accesible buscar un libro en internet que irnos hasta una biblioteca y buscarlo. Pagar los residuos. Para consultas, lo que es investigación, documentación. Y básicamente estar enlazada con mi familia. Uno tiene que ser muy selectivo para encontrar lo más importante y no dejarse atafagar por tanta cantidad de información. Todos buscan por internet, hasta las novias. A
¿A usted le tocó esa vida cuando no teníamos internet? Pero ¿cómo fue su evolución? ¿Cómo nos ha transformado nuestro día a día? Aquí en Más TIC, Mejor País se lo contamos. Internet, el invento que revolucionó la vida en el siglo XXI, cada día es más y más necesario, tanto como para decir que no acceder a la red es estar excluido. Internet, yo creo que es una bonita forma de democratizar el conocimiento. Independiente de la edad, está hecho para que cualquier persona, dependiendo de sus necesidades, pueda usar tecnología y pueda tener una mejor calidad de vida. ¿Pero cómo comenzó todo? A principios de los años 70, un grupo de científicos en Estados Unidos creó unos protocolos para que las computadoras del Estado y las universidades pudieran intercambiar información. En los años 90, jóvenes innovadores de la Universidad de Stanford, en Silicon Valley, California, desarrollaron diferentes emprendimientos y esto dio apertura a lo que hoy conocemos como la Gran Red Global. Que hacer un uso responsable de las tecnologías, un uso responsable de internet, pero hay que ver el lado positivo de internet y es que tú tienes hoy todo al alcance de un clic. Es importante no solamente el acceso a internet, pero también es importante el conocimiento de las habilidades digitales para poder tener un impacto positivo. Que internet cambia la vida de las personas y las cambia para bien. El problema está en que hoy la mitad de los colombianos no tienen acceso a internet y toda esta tecnología que vemos en esta feria es lo que nosotros estamos trabajando para poder llevar al 100% de los colombianos. Y acá en nuestra primera versión de experiencia internet fueron más de 16 las empresas de alta tecnología como Nokia, Facebook, Telefónica, entre otras, las que se dieron cita con el propósito de mostrar sus mejores proyectos. Más TIC, mejores negocios. A medida que avanza el tren de la tecnología, también con ella crece el mundo industrial. Día a día son más las empresas que se suman a esta clase de negocios y así lo pudimos contemplar en esta primera feria de experiencia internet. Puede aprovechar mucho estas tecnologías de información y las comunicaciones, toda esa economía creativa, la economía colaborativa. En toda esta era, ver cómo se generan más negocios, ver cómo traemos también más progreso al país. Allí impactó mucho a los visitantes los sorprendentes adelantos en proyectos de ciudades inteligentes y seguridad industrial, entre otros. Es un sistema que está totalmente orientado a temas de seguridad, entonces es ampliamente utilizado en aeropuertos. Tú puedes ir caminando por un pasillo de un aeropuerto y tú en ese momento no eres consciente que tu rostro está siendo revisado y comparado contra una base de datos de personas de búsqueda. Una solución que provee comunicación móvil en una zona de desastre. Es decir, te estoy diciendo que en menos de 6 horas tú puedes restablecer la comunicación móvil de una ciudad como Ibagué. Del uso de las tecnologías está brutal. Por el lado del ministerio, el plato de ofertas también fue numeroso. Tenemos disponible toda nuestra oferta de ciudadanía digital en todo el país, en el que estamos certificando más de 32 cursos y 12 competencias digitales. Pero todos estos adelantos tecnológicos necesitan un empujón para poder llegar a todos los colombianos y es lo que contempla la Ley de Modernización de las TIC. El proyecto lo que persigue es conectar a 20 millones de colombianos que hoy no están conectados. El proyecto persigue mejorar la televisión pública. Y que se entienda que se necesita un marco normativo, legislativo, que responda a esos retos tecnológicos. Lo que busca es conectar a Colombia, llegar a los lugares más apartados, poder brindar conectividad, pero también darle un nivel a nuestro país, a la vanguardia de otros países con 5G. Conectividad, calidad de vida, transformación y futuro enmarcan este mundo de la tecnología que avanza sin freno. Y como dice don Miguel, el que no va de la mano con ella, el que se quedó, se quedó. Bueno, y aquí en esta feria de experiencia internet, estamos con la ministra Silvia Consay. Ministra, ¿cómo ha sido la participación de los ciudadanos? Pues mire, estoy muy muy contenta porque hemos tenido una oportunidad de compartir con todos los ciudadanos todo lo que es el desarrollo tecnológico, todo lo que son las ventajas de la conectividad, de estar conectado, todo lo importante que es tener tecnología a la mano y no es únicamente tenerla, no es únicamente estar conectado, sino realmente usarla para mejorar nuestra calidad de vida, para aprender un segundo idioma, para aprender a programar, para aprender historia, para aprender arte, o sea,
realmente usar la conectividad para mejorar la forma como vivimos todos los días. Tienen todas las razones que estos días deberían ser lo que uno ve en la calle cuando uno sale. Ese es el reto que nosotros tenemos, que la tecnología sea parte de nuestra vida, que la tecnología sea algo que vemos y sentimos y usamos todos los días. En una gran parte del país ese no es el caso. Aquí digamos que la juntamos todo en un espacio muy pequeño, pero la verdad es que si vamos de pupitre en pupitre, de lugar en lugar, de stand en stand, vemos como la tecnología nos está tocando, al menos a los que estamos en las grandes ciudades. Los invito a todos a que vayan a la página mintic.gov.co, porque ahí tenemos muchísimos contenidos para hacer que cada día más este mundo digital sea el mundo normal, que tengamos una sociedad verdaderamente digital y que los ciudadanos estemos utilizando todo esto para mejorar nuestra calidad de vida. Por favor, más TIC, mejor país. Todos los días, miren, lo estamos mostrando todo lo nuevo que está pasando, todo lo que está pasando en este sector. Y por favor, sigan viendo el programa. Estamos de lanzamiento, de estreno, con la primera serie web incluyente en la que los protagonistas son personas sordas. Más TIC, mejor país conversó con algunos de sus actores. Atendido por su propietario, es la primera serie web colombiana y tal vez de América Latina que aborda temas de inclusión social, educativa y laboral para personas sordas. Buenas, a la orden. Nicolás, cuidado. ¡Cuidado, Nicolás! ¡Nicolás, por favor! Esta idea nace de las vivencias de la comunidad en general y la iniciativa del Ministerio TIC a través del Centro de Relevo en alianza con FENASCOL. Se desarrolla a partir de una experiencia que tiene don Julio, un tendero, al enfrentarse a una barrera comunicativa con una persona sorda. En este caso, a partir de ese momento, se desarrollan otras situaciones con diferentes personas en situación de discapacidad. En el país son más de 455 mil personas con discapacidad auditiva. Ni siquiera le he preguntado a su merced, ¿está bien? ¿No escucha? Son 10 capítulos en los cuales, alrededor de un espacio como es una tienda de barrio, los personajes de la serie plantean diferentes situaciones con personas sordas y las barreras comunicativas que se presentan. Que el entorno, la comunidad en general, sepa y considere siempre que una persona en situación de discapacidad tiene los mismos derechos, tiene los mismos deberes, ¿sí? Y que finalmente la limitación no está en la persona, sino en el entorno. Y mire, yo le traje a Dani porque Dani tiene una hermana sorda y ella nos va a explicar todo sobre los sordomudos. Sordomudos no, Sebas, sordos. Tenemos que empezar a hablar las cosas como son o si no, van a quedar como un zapato. Por último, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales del Centro de Relevo para que cada miércoles puedan ver los capítulos de Atendido por su propietario. ¿Ustedes se imaginan una selfie con nuestro libertador Simón Bolívar? Pues así no lo crean, esto ya lo permite la realidad virtual. Sí, máscaras como estas, con una aplicación que lanzó el Gobierno Nacional en conmemoración al bicentenario de nuestra independencia. Más TIC, mejor diversión. ¿Es usted amante de la realidad aumentada? ¿Le gustaría tomarse selfies con los héroes y escenarios que hicieron posible nuestra independencia? Esto ya es posible con la aplicación digital Bicentenario Colombia, en la que usted podrá interactuar de manera virtual con personajes y lugares insignia de la independencia de Colombia. El gran desafío era cómo hacer una conmemoración del Bicentenario que no solamente resulte diferente, sino que de verdad a los colombianos nos permita enamorarnos de este país. Esta aplicación interactiva, divertida y educativa fue lanzada en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia Nacional por la Vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, en alianza con estudiantes de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Su objetivo era restaurar el gobierno del rey y darle fin al movimiento de independencia. Con esta virtualidad que existe hoy, entonces volver estos acontecimientos históricos realmente algo de la cotidianidad, que le permita a los muchachos meterse a través de esta aplicación, entender mejor cómo fue el contexto, ampliar de pronto algunos de los episodios de la historia con mucho más información, con mucho más material para que realmente los muchachos puedan penetrar la historia. ¿Ya la conoces? Aquí le explicamos cómo funciona. Primero,
Descarga la aplicación Bicentenario Colombia en Play Store. Segundo, dirígete a la sección Leer Más o Novedades, descarga las imágenes, imprímelas. Tercero, en la aplicación escanea el código QR y empieza a interactuar. Solo me preocupa que nuestros patriotas no estén preparados para las condiciones que allí nos esperan. Cuarto, enfoca a los personajes con la cámara frontal y tómate selfies con ellos. Quinto, comparte tus fotos, hashtag SelfieBicentenario. ¿Qué esperas? Descárgala ya y sé parte de esta nueva aventura. Y mucha atención porque la inteligencia artificial también llegó al campo con un nuevo sistema tecnológico que permitirá mejorar las producciones de los cultivos. Más TIC, mejor tecnología. Mauricio Muñoz es un economista que un día decidió dejar a un lado los afanes de la ciudad, invertir y dedicarse al campo. Específicamente al cultivo de la brillantina, un follaje que en su gran mayoría se exporta y que es utilizada para los arreglos florales. Lo que hace uno es buscar nuevas tecnologías para realmente no cometer errores en el transcurso del proceso del cultivo y para obtener un mejor resultado en la producción. Durante esta aventura de convertirse en floricultor, Mauricio descubrió que gracias a un convenio entre el Ministerio TIC y AgroSavia, cerca de 3.000 productores agropecuarios del país obtuvieron el análisis de sus suelos involucrando inteligencia artificial para que los cultivadores conozcan de antemano el estado de sus tierras y hagan rentable su negocio. Se toman diferentes muestras, se lleva o se envía a AgroSavia. Es un proceso que dura de 12 a 15 días hábiles el estudio. Ahí se toma la decisión de saber si sí es bueno o no es bueno para el cultivo aplicar el fertilizante que íbamos a aplicar. Y es que procesos como la digitalización de datos, el funcionamiento de un sistema para la gestión de la información predictiva en laboratorio y la implementación de un portal para que los productores accedan a los resultados y recomendaciones de fertilización en sus suelos no es otra cosa que la implementación de la inteligencia artificial. La incorporación de la inteligencia artificial es un software que lo que hace es recopilar toda la información de todos los planes de fertilización que nosotros teníamos años anteriores, alimentarse de esa información, dar una interpretación, dar un diagnóstico y dar unos resultados. La inversión en este proyecto es de 950 millones de pesos y busca contribuir al desarrollo y fortalecimiento del campo. Para nosotros es de gran importancia y de gran relevancia que los productores, no importa el sitio en que se encuentren en el país, puedan acceder a este tipo de beneficios que trae la tecnología. Y estas son otras noticias en Más TIC, Mejor País. Con la presencia del presidente Iván Duque y la ministra Silvia Costaín, se presentó el Campus C Emprende, nodos de innovación y emprendimiento que funcionarán en Bogotá, Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca, el Eje Cafetero y la Región Caribe. Con ellos generarán ecosistemas digitales para la inversión, el intercambio de información y el trabajo colaborativo. La ministra Silvia Costaín inauguró el primer Centro de Información Digital Empresarial en Pasto. Los empresarios de Nariño interesados en recibir más información pueden acercarse a la sede de Fenalco o consultar la página www.ctdenarino.com. Se presentó la Estrategia de Integración Digital del Estado, donde el portal web .gov.co será la primera herramienta. En ella, los ciudadanos podremos acceder a los trámites y servicios del Estado y así facilitar la interacción de los colombianos con la administración pública, disminuyendo tiempos y procesos. Aquí les contamos la siguiente historia. Más TIC, mejor productividad.
renace después de la tragedia ocurrida hace 2 años, cuando la furia de las aguas del río Mocoa, junto con otras quebradas, se desbordaron y desaparecieron gran parte de la ciudad. 300 vidas se perdieron, otras 200 desaparecieron y más de 1000 resultaron damnificadas. La pujanza, las ganas, la lucha de los mocuanos se ven reflejadas en los avances de su reconstrucción. El gobierno no se olvida de sus promesas y una de ellas llegó con la inauguración del primer centro de acceso comunitario a las TIC. Esto es lo que se llama el cierre de la brecha digital. Es ver estudiantes acá en Mocoa que se sentaron y tuvieron la dedicación para hacer los cursos, para aprender animación y videojuegos en 2D y 3D. Dejando atrás esos recuerdos amargos de la tragedia, renace la esperanza y el optimismo. Se abre un mar de oportunidades y un futuro de la mano de la tecnología. Es una idea totalmente nueva que tuvimos de un bar temático con ambiente de música rock porque no existía aquí en la ciudad de Mocoa. El objetivo es cerrar brechas, aumentar la conectividad y fomentar el emprendimiento a partir de las nuevas herramientas tecnológicas. Por eso, la ministra Silvia Costaín entregó también el primer centro para la transformación digital. Podemos aprender cómo están haciendo para los empresarios, otros empresarios de sus sectores, para ser más competitivos y más productivos. Les permite formarse para generar este tipo de habilidades empresariales, habilidades con el uso de estas herramientas digitales. Y aunque hay progreso, Putumayo sigue reclamando más internet y mayor conectividad, pues apenas alcanza la cifra de 4.3% de cobertura, mientras que Mocoa solo tiene una penetración del 9%. Las brechas, tanto digital como las demás, se cierran trabajando con y en las regiones. Darle ese auge a la tecnología que hoy tenemos que aprovechar para apostarle a esa evolución digital, que asimismo también es apuntarle al desarrollo de nuestro municipio y del departamento. Los putumayenses no se amilanan y ya existen por lo menos 400 interesados que empezaron a utilizar estas herramientas digitales para echar a rodar sus empresas. Invito a todos los empresarios de Colombia a que se unan y hagan partícipe de cada proyecto que saca el Estado para ayudar a crecer nuestras empresas. Todo esto se hace apostándole al desarrollo de la economía naranja y para que la cuarta revolución industrial los toque. Y así termina Más TIC Mejor País, el programa institucional del Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones. No olviden que nos pueden seguir a través de nuestras plataformas digitales como Facebook, Twitter e Instagram. También pueden utilizar la etiqueta Más TIC Mejor País TV. Recuerden que nuestro principal objetivo es conectar a los colombianos y conectarlos bien. Hasta la próxima.